Abiro no shaninka. Neka no besa heitan pia menirori programa ka saika tsiri Amazonia ki aisati obera kutaka anampite Peru. Kitai terikoya. Kitai tiri mo show mishidenti. Kitai tiri maro tene no shaninka no bet heitan aparo pa ini psaiz antapi na vits deki. Pamela heita pina kapchu kitai tiri pamino ka programa ashianyane. Ashtuwa kote haka señal ki TV Peru. Ay teta que no shaninkai te meka kitai teriki ka 16 kashirisati ka noviembre irota que oka hikota kuyeti rori oitai teriti hitacharira birako chaki patrimonio mundial natural y cultural koya no shaninkai te oka meka kitai terika irota que aken keshiria kotan charori timayeta tsiri iña heita na keria tiripe hitakota charira cha oka metsa de ti akanta bakero patrimonio tatsirika tema aro heita que ashi heita rori irota que chakoya no shaninkai te timatsi anta kanta kerishi ya kantansi oka producción amena heita bakeri. Promover la conciencia global sobre la importancia de conservar tanto el patrimonio natural como cultural e involucrar a todos los estados en la defensa de estos bienes es el principal objetivo para la conmemoración del Día de la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural. Según la UNESCO, el Patrimonio Mundial de la Humanidad abarca el patrimonio cultural, el patrimonio natural y los bienes mixtos, clasificándolos de la siguiente manera. El patrimonio cultural incluye los monumentos, ciudades, paisajes urbanos, pinturas, esculturas, lugares arqueológicos, como por ejemplo la Gran Muralla China. Patrimonios naturales son los parques nacionales, ecosistemas, glaciares, bosques tropicales, montañas, como el Parque Nacional Huascarán, el Parque Nacional del Manu, etc. Y entre los bienes mixtos, destaca el Santuario de Machu Picchu, debido a su valor histórico, cultural y arquitectónico. Un dato que podemos resaltar es que en el Parque Nacional del Manu, Patrimonio Natural del Perú, vive el oso de anteojos. Así como esta especie, hay muchas que se albergan, gracias al cuidado de esta reserva nacional. Actualmente existen alrededor de 33 lugares considerados como Patrimonio Mundial según la UNESCO, que se encuentran en peligro de desaparecer debido a distintas causas, como son las guerras, el turismo masivo, cambio climático, la urbanización descontrolada, la caza furtiva, el vandalismo, etc. Ante esta situación, es necesario mayor compromiso de los organismos internacionales, gobiernos y de la sociedad en general para la preservación, cuidado y protección de todo el patrimonio mundial. Y de esta manera, evitar que esta riqueza histórica, natural y cultural se extinga y deje de formar parte del legado de nuestras futuras generaciones. Otra de las estrategias locales para la preservación del patrimonio es el papel crucial de las comunidades locales, como son las comunidades en los valles de los incas, que practican el ecoturismo para proteger sus sitios arqueológicos. De esta manera, es muy importante, tanto para las autoridades como para la ciudadanía, la preservación de nuestro patrimonio, sea cultural o natural. Es fundamental entender que el cuidado del patrimonio no solo asegura su preservación, sino que también promueve el bienestar social, la educación y el desarrollo sostenible. Por todo ello, las autoridades y los ciudadanos debemos comprometernos a utilizar de manera responsable nuestros recursos, a educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la preservación y a trabajar en conjunto para implementar políticas y acciones efectivas que garanticen que este legado perdure por generaciones. Paita chari oka patrimonio mundial tema irota que akanta heitari aroka payeni ame heitari oka meta peroti la riqueza. Yo, canagri, paire, achari, neti, paire,
así aroca pa yene atiri heitzka. Oma pero koya. No shanin kaite, akobako hei tiriria tiripe hitako tacharira organismos internacionales, gobiernos, a esa tipa shinipe atiria menako yetana kerota, a menako sanotero, oka. Timatsia saria eta karori akanta bake hijo ka heita nageria charine itepe irota ke iña heita heri iriori ashanin ka heita pahatsine saika heita pahatsine akaki patskika ari obe pisaika bake kapicha hikora ke pashini amena heiteri programa kika irota ke ashi añane. Programa ka kantimaita cha kapchegita de ka okibanta chana Shirley Mozo, iruente directora general de patrimonio cultural del Ministerio de Cultura. Kitaiteri via Shirley. Kitaiteri Cintia. ¿Cómo estás? Qué bueno, yo también estoy muy feliz de verte, de conocerte y de hablar hoy del patrimonio mundial en el Perú. Paitame iskantaitri, patrimonio mundial, poñashta natural, ejatsita cultural. En el Perú se considera un patrimonio cultural y natural a un sitio que es mixto. Nosotros somos miembros de la Convención del 72 de la UNESCO. Y en ese marco, la UNESCO nos establece algunos criterios de elección y por nuestra diversidad natural y nuestra presencia de antiguas civilizaciones, muchos de los sitios que forman parte de la lista del patrimonio mundial a nivel global representan nuestra cultura. Para eso, nosotros tenemos 13 sitios inscritos. Yo te voy a contar de uno de ellos que es mixto, y que es representativo, donde se puede visibilizar con mucha claridad la presencia de los componentes naturales y culturales, y es el Santuario Histórico de Machu Picchu, que todos conocen. Machu Picchu es un espacio de construcción arquitectónica importante de la época inca, pero también representa un ecosistema natural de plantas silvestres, de fauna y de flora. Entonces, esas características hacen que el sitio sea un sitio mixto y por eso se denomina que tiene valores naturales y culturales. También en la lista del Patrimonio Mundial del Perú hay otros sitios que solo son naturales y también otros que son culturales. Así es que pueden ser mixtos, pueden ser solo culturales o pueden ser también naturales para formar parte de la Convención de 1972 y representar al Perú a nivel global con sus valores únicos excepcionales. ¿Y qué tal acá en allá? ¿Cuándo cuota me coca a paro payene? ¿No quema que me coca patrimonio mundial? ¿Poña está cultural? ¿Ejacita natural? ¿Cuánta cuajeita? ¿Oca? Santuario Histórico de Machu Picchu es un excelente ejemplo de patrimonio mixto porque hemos podido encontrar en procesos de investigación y también para al momento de formular el expediente de postulación un amplísimo conocimiento de la época inca en la construcción de los andenes y los sistemas de vivencia acoplados en una superficie geográfica que representa en realidad un ecosistema natural, ¿no? Hay flora y fauna muy específica de la región que hacen que el sitio sea único y excepcional, justamente porque estos dos elementos se combinan y producen un escenario que no vamos a poder encontrar en otro tipo de país o en otro tipo de región.
Sin embargo, en el marco de esta convención también vamos a tener sitios solo culturales, como por ejemplo Chanchán o Chanquillo, que hemos inscrito hace poco, porque solo hay representación de las antiguas civilizaciones, ¿no? Moche y pre-incas. Y hay otros que son sitios solo naturales, como por ejemplo el Manu, que es solo biodiversidad y que por su contexto hacen que exista propias condiciones culturales, incluso de comunidad que viven ahí. Eso hace la diferencia entre ambos patrimonios. Igual los dos forman parte de esta convención que la UNESCO establece. La UNESCO, y te quiero contar ahí, tiene tres tipos de convenciones a las que el Ministerio de Cultura se ha adherido. Una, la que estamos conversando ahora, la de 1972, que se festeja el 16 de noviembre y que festeja la lista del patrimonio mundial, donde se inscriben los sitios que tienen presencia tangible en el territorio y que representan una determinada época o un determinado contexto natural que lo hacen valioso no solo para el Perú, sino a nivel global. La otra convención es la convención del 2003, que habla sobre el patrimonio inmaterial, donde están los usos y los saberes y se construye la lista representativa de la humanidad, que pueden ser comunidades que viven en reservas paisajísticas o reservas naturales, que también pueden ser patrimonio mundial. Y la última convención es la convención del 2005, que es la de industrias culturales. Así es que ahora vamos a enfocarnos un poco más en la del 72 porque estamos prontos a celebrarlo, ¿no? ¿Cuándo lo vio ñaca anteriormente o ves que lo ahora o que hemos tenido en tancharo de areta para que arico hoy está edirite patrimonio mundial anteriormente Ministerio de Cultura? Para nosotros, tener una sostenibilidad del patrimonio mundial en el marco de esta convención, formulamos un plan de salvaguardia también, que se denomina el plan de gestión para los fines de nuestra administración del Ministerio de Cultura y para los fines de naturales se denomina un plan maestro. Entonces, ¿qué significa eso? En realidad son condiciones, voluntades y proyecciones de todos los actores que de alguna manera se articulan con ese territorio y se comprometen a preservarlo. Por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, nosotros tenemos un plan de manejo donde controlamos la capacidad de aforo, donde controlamos los valores arqueológicos, pero también controlamos que no haya un impacto con el medio ambiente, que no se pierdan las plantas nativas, ni tampoco los animales silvestres se vayan de ese ecosistema. Es importante que ese espacio que ha cobijado conocimiento antiguo y también elementos naturales se mantengan y se preserven. Para eso se aprueba este plan de manejo, que involucra a las municipalidades que están al entorno, a las comunidades, a los órganos rectores, que en este caso somos nosotros, como el Ministerio de Cultura, pero también es el Ministerio de Ambiente, a través del CERNAM. El CERNAM es nuestro socio colaborador en las estrategias que impulsamos nosotros para el cuidado de los sitios que tienen tanto patrimonio natural como patrimonio mixto. Pero para el cultural solamente nosotros como Ministerio de Cultura. Ah, ma venta cotancharori tema oca patrimonio mundial era Ministerio de Cultura. ¿Cuántos antiro andaueren spayenica? Las medidas de prevención que nosotros hacemos siempre van a ser las de mitigación del riesgo y de los impactos, ¿no? Nosotros tenemos directivas que vienen de la UNESCO justamente para poder gestionar el sitio y en principio preservar estos valores que son diferenciados a otros, ¿no?
Hemos controlado, en el caso de Machu Picchu, el tema de una mayor carga al sitio. No significa que no puede ir muchas personas de visita. Es posible que sí, pero siempre cuidando que no se pongan en riesgo, por ejemplo, los elementos más importantes de la construcción arquitectónica. El Intihuatana es un elemento que ahora está resguardado. Y también hemos restringido más, es mejor utilizar esta palabra, el hecho de ingresar con elementos que puedan contaminar el ambiente, ¿no? No se puede llevar elementos contaminantes o tirarlos o dejarlos por ahí porque luego agreden todo el entorno natural que hay. El tema de la iluminación también es una iluminación controlada en un sitio que tiene presencia natural para los pájaros, las aves, los osos y los camélidos que pasean por el sitio. Entonces, hay una suerte de conjuntos de restricciones que nosotros hacemos. Si bien es cierto, estas restricciones van a cuidar el sitio, también hay que mirar desde el lado de la gestión cómo se posibilita el sitio para la visita, porque estos sitios también se han hecho para un reconocimiento de la memoria y de la identidad de los pueblos que nos antecedieron. Y todas estas condiciones hacen para que el sitio pueda realmente ser disfrutado por todos aquellos que quieren conocer mejor de nuestra historia. Entonces, como órganos rectores, nosotros nos preocupamos, si bien es cierto, por la conservación, la protección, también es un valor importante para nosotros el tema de la gestión participativa, el compromiso y la responsabilidad de la visita, ¿no? Entonces, yo podría concluir señalándote que no solo hacemos un tema de restricción, sino hacemos una gestión y una mitigación de esos impactos, porque no todos los impactos pueden ser, desde la experiencia que nos toca administrar los sitios, negativos. Pueden ser algunos que puedan permitir optimizar y repensar las formas de cómo se gestiona el sitio, ¿no? Meca oka pantagero ka meka pama benta kotaro ka anta ihaitira atsiri kibanta itero yoitero ra oka meka ameyetari aroka payeni maro tene yatsiri tsukokara take ironya ka ora pinyakiri pimata kero ma pinka tananjaro ri meka maro ni meka yo inyaitro saike datsiri ama benta kohetari anamitsiteki. Los resultados que nosotros tenemos es más de monitoreo y de control. En realidad, como yo te decía, el tema de la restricción no está orientada a una prohibición. Yo sí quisiera que eso quede como claro. La restricción es para cuidar el sitio, pero permitir, ¿no?, posibilitar su disfrute y su uso. Porque si nosotros perdemos el valor importante del sitio, el sitio por sí pierde la calidad por la cual fue incorporado en la lista del patrimonio mundial. Uh-huh. Y corremos un riesgo de no ser responsables con nuestra memoria, ¿no? Y no dejar esa contribución de las generaciones pasadas a las generaciones futuras. Entonces, nuestro manejo ante los ojos de la UNESCO es de un órgano responsable. El Ministerio de Cultura siempre ha recibido felicitaciones por su manejo responsable y por su articulación, ¿no? Porque si bien es cierto, ante la UNESCO, el Perú es el quien se compromete ante la Convención del 72 por cuidar estos sitios, no solo es el Ministerio de Cultura como órgano técnico, sino son todas las autoridades, comunidad y actores locales que se comprometen como el Estado peruano a preservarlo. Entonces, si alguno de ellos falla, como una gran dinámica de cooperación y de coordinación, entonces sí hay un peligro. Entonces, lo que nos ha quedado como lección es que desde el marco de la comunicación, el diálogo y la construcción compartida de las herramientas para conservar el sitio e ir actualizándolas poco a poco en la medida de que los tiempos también avanzan y se generan nuevas herramientas, incluso hasta tecnológicas, nos permite que los sitios todavía sigan con sus valores con los cuales fueron inscritos, ¿no? Nosotros en esta convención, te quiero también contar que tenemos un sitio en la lista en peligro,
que es el Centro Arqueológico de Chanchán, el Complejo Arqueológico de Chanchán, pero no es porque ha habido una mala gestión del Estado peruano, sino porque se inscribió así. Desde el momento que se postuló para la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, Chanchán tenía un peligro de entorno, ¿no? Que el cual seguimos impulsando para que se pueda mejorar. Pero de ahí no hemos tenido ningún otro sitio inscrito en la lista en peligro. Y para el país esa es una muy buena noticia, ¿no? También tenemos un sitio que es único y excepcional a otros países, y es el complejo del Capañán, que es una inscripción multipaís. Somos un sitio que tiene 13 sitios en la lista del Patrimonio Mundial y uno de ellos es un sitio multipaís. Entonces, somos un país con buen nombre y buena reputación de nuestros sitios ante la UNESCO. ¿Qué es lo que se llama la exposición del Ministerio de Cultura, la exposición cultural? Tema ahora, yo te acopero, hey, tan charori, ahora, meca, o si me meca, o ca tecnología, yo en hija, cántero, o cuánta gente le llame gente, diría yo, a tripayen, ¿no? Sí, mira, nosotros creemos que la tecnología tiene que ir de la mano con la protección y la conservación de los sitios. Es sumamente importante usarlo como un mecanismo, además de transmisión y de difusión. Ahora mismo en el ministerio tenemos la muestra 3D de inmersión de Caral. Caral es un sitio también que forma parte de la lista del Patrimonio Mundial, y uno con unos lentes de dimensión paralela puede visitar la escenografía o lo que en ese momento, cuando existió la civilización Caral, pasaba. Entonces es un proceso bien interesante de cómo se construye también el interés y el reconocimiento de estas civilizaciones a las nuevas generaciones que no necesariamente saben cómo es, ¿no es cierto? Entonces, parte de esas exposiciones las estamos replicando y esperamos avanzar y continuar con los demás sitios también. Paitanterima ora antawerins payeni areta paquiarica oitaitirite anterora Ministerio de Cultura. Bueno, nosotros consideramos que es un día sumamente importante de reconocimiento a nuestro esfuerzo y a la gestión, no solo del ministerio, sino creo que de todos los peruanos, de conservar y preservar estos sitios que representan nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad geográfica, nuestra diversidad natural. Así es que hemos considerado hacer un saludo institucional y seguramente tendremos un calendario bastante nutrido para ese día. Quisiera agradecerte, Cintia, por haberme invitado a tu programa, porque creo que desde este enfoque que le das de pueblos y comunidades originarios, es sumamente importante reconocernos dentro de este territorio y también dentro de esta lista del Patrimonio Mundial, porque las comunidades y pueblos originarios son los que han construido y han contribuido a la generación de lo que nosotros tenemos ahora como un valor único, excepcional a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No paso en Simantaruete. Gracias. A nivel de Shanika, que me quiero decirle, yo quiero decirle que es patrimonio cultural, mundial, natural, de Marí. Cuando me está hecha, tema y ni ya ni tanto mi silencio, y yo me estaré a tripar y ni iré más chique a ñaneki. Dilo tú también. Dilo tú también. Picándero a Virori. Hola amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Va? Muy bien, pues. Qué bueno. Gusto de saludarlo. Exactamente. Amigo, ¿me puede ayudar a leer esta frase? Veamos. Ajo galletero. Ajo galletero. Tetiri, amaben taco tan tiadori, asaika heitan tarika. Ay, ay, ay. Espero haberlo hecho bien. Sí. La pronunciación es
Ako yayetero. Ya. Ajo kayetiri. Ama venta cotancharori. Asaika hei tantarika. Bueno, en realidad en castellano estoy diciendo cuidemos el medio ambiente reciclando. Esto es en la lengua shaninka. Excelente, 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 muy loable lo que está haciendo. Uh-huh. Porque es lo que nos falta, cuidar nuestro medio ambiente. Sí. Pero lo cual también está el cuidado de los animalitos. Animalitos. Hay muchas cosas. ¿Has escuchado alguna vez, has pronunciado otras palabras en shaninka? La verdad que no. ¿Usted es de nacionalidad? Chileno. Ah, ¿qué tal? ¿Qué le recomendaría al televidente? Que vengan a Lima, pues. Uh-huh. Sí, precioso, hermoso, ordenado, la gente muy amable. ¿Para qué decir las comidas? Exacto. Espectaculares. Muy agradecido, amigo. A usted, muy gentil, muy amable. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, estoy enseñando lengua indígena de la Amazonía peruana. ¿Me ayudas con leer esta frase? Ya. Acoyayatero, ajocayetiri, amaventacotan yarori, asaikajeitan tarika. Exacto. Bueno, casi por ahí la pronunciación es acoyayetero, ajocayetiri, amaventacotan yarori, asaikajeitan tarika. Esta es la lengua shaninka. Bueno, me estoy refiriendo en castellano, cuidemos el medio ambiente reciclando. ¿Qué tal? ¿Ya escuchaste del pueblo shaninka? He escuchado, sí, pero no tuve ningún como interacción con uh-huh. la lengua. O sea, es la primera vez. Sí, es la primera vez. ¿Qué tal la pronunciación? Un poco difícil, uh-huh. es un poco extraño y a veces hay palabras largas también que estoy viendo. Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miren, estoy enseñando lengua indígena. ¿Me se animarían a leer esta frase? ¿Me puede ayudar con el microfonito? Gracias. Acoyayendero, ajocayentiri, amaventan, contan, yadori, asoikajei, tantarika. Exacto. Bueno, yo les ayudo, ya no se preocupen. A ver, por favor. Acoyayetero, ajocayetiri, amaventacotancharori, asaikajeitantarika. Bueno, me estoy refiriendo, cuidemos el medio ambiente reciclando. Esto es en la lengua shaninka, ¿ya han pronunciado en alguna otra oportunidad? ¿Cómo no, nunca. Muy extraño, he hecho palabras muy largas. Y bueno, ¿qué les dirían pues, al público que nos está viendo en estos momentos? Bueno, sobre el lema, me parece importantísimo poder promover, de hecho, que ustedes mismos, desde el contacto que tienen con la naturaleza, con el país, puedan promover este tipo de lemas que nos impulsen y nos incentiven a vivir bien el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, me parece excelente. Exacto. ¿Conociste a alguien ahí vestido como yo? Los he visto de lejos, por llegando a la ciudad, pero no en sus realidades. Ah, en las mismas comunidades no llegaron. No, qué ganas, ¿ah? Claro que sí. Bien, estoy agradecido por su tiempo. Igualmente, gracias a ti por enseñarnos también. Esto fue... ¡Picantero Ayori! ¡Dilo tú también! Dilo tú también. Picantero Avirori. No pasa que te dan taruete, mi shiren tibé, y yo me taeri, amaro, te la tiripaini, añani que achaninka que, añahuetse que arroga paini. No pasa que te dan taruete, jacita, municipalidad Santiago de Surco, puñasta, parque ecológico, voces por el clima, ostobaco tan charica meta, o ca programa. Voy a contar ver ahora que nos pilla hate apaje. Y apájana ve no shaninkaite. Meca, programa Kika, Ariopoca Maniri, Mariela Ortiz Obando, Irointi, especialista en desarrollo y aprendizaje infantil en la Unidad Técnica de Atención Integral del Programa Nacional Cunamás.
Meca, noña beta coheiteri, irointi, otimira, promoción. Ñanen cipeki, irashitari, amazónicos, aizati, andinos. Amenacotirica, hola, kunamas, programa nacional. Iroite, itakei, cantiribiracocha, pertinencia cultural. Otimi, okawametanzi, amitacotanzi. Anampite, kika Perú. Kitaiteri, Mariela. Bien, buenos días, Denis. Muchas gracias por la invitación. Un saludo de nuestro director ejecutivo, Juan Antonio Silva Sologuren. Y gracias por la invitación al programa nacional Kunamás. Añabeta Cotabagrota, Oca, programa nacional. Paita Ocobacari, Oca, Ultima Queca, programa Kunamás. El objetivo del programa nacional Kunamás es mejorar el desarrollo infantil. Nosotros trabajamos en todas las regiones del país. Tenemos dos servicios, el servicio de acompañamiento a familias y el servicio de cuidado diurno. El servicio de acompañamiento a familias trabaja en zonas rurales de nuestro país y el servicio de cuidado diurno en zonas también de pobreza o pobreza extrema. En este caso, nosotros trabajamos mucho lo que es el desarrollo infantil en nuestras dimensiones del desarrollo, que es socioemocional, comunicativa, cognitiva y también motora, ¿no? Para poder desaparecer las brechas que tenemos en el desarrollo en las niñas y los niños. Ahora, piñabeta cota querida, apite o canta cota y cantirira vira cocha modalidades. Jauca, yamene tirori ora somonte tíncaro, ora. Sí, en las gestantes atendemos en el servicio de acompañamiento a familias. El servicio de acompañamiento a familias trabajamos en zonas dispersas de las zonas rurales de nuestro país y trabajamos con las gestantes. Nosotros trabajamos en una estrategia desde la cogestión comunal. Entonces trabajamos Estado y la comunidad organizada. Esta comunidad organizada tiene a las facilitadoras que son miembros de esta comunidad que trabajan directamente con las familias, que son capacitadas y trabajan directamente con las familias. Estas facilitadoras van a visitar, hacen visitas domiciliarias, van a las casas y trabajan con las gestantes y también trabajan luego con los niños. En este caso, cuando se trabaja con las gestantes, se trabaja cuáles son las prácticas de cuidado y aprendizaje, cómo se pueden cuidar ellas y también fortalecemos mucho a su familia, porque la familia es un soporte. Todo este trabajo que se realiza en las lenguas originarias, ¿no? Porque son miembros de la propia comunidad que trabaja con su comunidad. Por lo tanto, todas las visitas domiciliarias y también lo que nosotros denominamos que son las sesiones de socialización, que son trabajos ya en grupos de gestantes y de madres, se realiza en las lenguas originarias de cada una de las comunidades. Ahí te está. Jaucachu, ¿cuánta cotarigo que llamen tan chariri, atiripe, hitacharira, usuarios, poñincari, cantetanajeri, pueblos originarios, andinos, amazónicos, timatsiri, anampi, tequica, Perú? Sí, para nosotros es muy importante las comunidades originarias que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, nosotros valoramos mucho las creencias, la cultura. Aprendemos mucho de todo lo que nos puedan brindar los pueblos originarios, por lo tanto, respetamos mucho ello y lo tomamos también como parte del trabajo que nosotros realizamos. Por ejemplo, nosotros elaboramos materiales que están relacionados y todas las ilustraciones, las guías, nuestros manuales, nuestros cuentos, tienen la información, las ilustraciones, por ejemplo, de diversas zonas de nuestro país, ¿no? Para que todos se sientan identificados también en nuestros materiales. Ahí te dice que piña beta cotaquero ñanen si está siriti matsiri anampi tequica. Kametsa perota que haukachokara takuyeta keri okañanen si está siri pantakayeta keri meka hananekipe. Sí, nosotros tenemos diversas lenguas originarias, trabajamos con lenguas originarias amazónicas y también andinas, por ejemplo, el Ashuar, el Shawi, Ayaninka, Bora, Shipibo-Conibo, en cuanto a los pueblos
andinos, el aymara, el quechua y las diversas lenguas que nosotros tenemos a nivel nacional, ¿no? Nosotros trabajamos con todas las lenguas porque trabajamos en realidad, como te he comentado, en una, es una gestión tanto del Estado con la comunidad. Nosotros cuando llegamos a una comunidad, lo primero que hacemos es explicarles cuál es nuestro trabajo para que ellos nos puedan aceptar en su comunidad con sus creencias y con su lengua materna, que para nosotros es muy importante. Oka pantaka yetirira materiales pijeta querida producción pantayeta querida hauka osaika koyeta keri aña koyeterori. Ya, nosotros tenemos nuestros cuentos para poder trabajar con las familias y con los niños. Nosotros, por ejemplo, acá mostramos algunos de los cuentos, porque nuestros cuentos, tenemos mayor cantidad de cuentos, y nosotros tenemos versión amazónica y versión andina. En este caso, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en el servicio de acompañamiento a familias, en el servicio de cuidado diurno, el servicio de cuidado diurno en las cunas tienen estos materiales, estos cuentos, y la madre cuidadora, que es la persona que trabaja directamente con los niños, les cuenta el cuento en la lengua originaria, en la lengua que el niño utiliza. Y también el servicio de acompañamiento a familias, cuando se va a los hogares, igual, la facilitadora en este caso le cuenta el cuento a la familia en la lengua originaria y luego ella lo puede transmitir. También tenemos estos materiales en nuestras redes sociales. En las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, tenemos estos cuentos también contados en lengua originaria, en las diversas lenguas que tenemos a nivel nacional, para que los padres puedan observar los cuentos, escucharlos y poder contárselo también a sus niños en su lengua originaria. Me caite hauki karata kosano heita keri hananeki pe sinane haneki shiran parihaneki oka amita koita keri programa nacional tasirika kuna mas. Sí, más o menos en lenguas, en zonas que tienen lenguas originarias, más o menos son 100,200 niños que atendemos de zonas amazónicas andinas y que nosotros trabajamos con ellos y con sus familias. Paita chauka metsa tantari. Iba me ye tantiariri hananeki pe ubakera iyoteronta iñabete iñane sanoriki. Gracias por la pregunta, Denis, porque es una pregunta muy, muy, muy importante. El que el niño se le pueda hablar en la lengua materna va a ayudar a fortalecer no solamente la dimensión cognitiva, sino también la dimensión socioemocional. Cuando hablamos de la dimensión cognitiva es porque el niño, al escuchar los sonidos cuando nace, son sonidos naturales de la lengua que le están hablando en ese momento. Por lo tanto, esos sonidos que van a crear la lengua que él está recibiendo de su madre, su padre, su familia, va a hacer que él pueda entender lo que está viviendo, va a hacer que él pueda pensar de esa manera. Por lo tanto, esta lengua materna, esta lengua originaria, es muy importante para su desarrollo. Socioemocional, porque le va a dar las habilidades sociales para poder comunicarse con los demás, fortalecer su autoestima también, porque siente que es parte de una comunidad, de un grupo en el cual hablan la lengua materna y que se puede entender y que puede expresarse también hacia los demás. Pibetska canta heita keri hita charira materiales pa heiteri poiniha heiteri uka oshin standana kari kametsa o ametansi irashi hanane kipe. Nosotros hemos desarrollado sobre todo los cuentos para trabajar con las niñas y los niños. Para nosotros es muy importante un resultado del desarrollo infantil, que es la comunicación verbal efectiva. Es uno de nuestros resultados muy importantes porque ese resultado va a ayudar también a que el niño conozca otras comunidades, conozca otras culturas, porque estos cuentos llegan a nivel nacional. Y el poder nosotros, que una mamá le pueda contar un cuento a su niño que está relacionado con su cultura y que otra mamá también le pueda contar el mismo cuento a otro niño con su cultura, ayuda a que el niño pueda comunicarse verbalmente. Y esto, nosotros sabemos que la comunicación
es importante no solamente para esta dimensión del desarrollo, sino que el niño se pueda comunicar y sepa que existe y que pueda ver a través de las ilustraciones que los niños también tienen esa vestimenta, que están sus árboles, que están sus animales, que están dibujados en estos cuentos, ayuda también a que se sienta mucho mejor, que ayude también a su autoestima. Y por eso nosotros hemos creado los cuentos, que es una estrategia importante que ayuda a mejorar el desarrollo infantil. Estos son los cuentos. Por ejemplo, ahora hemos traído solamente algunos de los cuentos que son. Nosotros trabajamos con niños de, bueno, en el servicio de acompañamiento a familias desde gestantes hasta los 3 años y en el servicio de cuidado diurno a partir de los 6 meses hasta los 36. Entonces tenemos dos grupos etarios. Bebés y gateadores, que son los más bebitos, hasta los 19 meses, que por ejemplo tenemos este cuento que es Mis emociones. A través de las emociones, ustedes ven que también las ilustraciones están referidas a la zona amazónica, ¿no? Entonces, en las diversas lugares de la Amazonía. Y nosotros podemos ver las diferentes emociones, que es importante para que el niño sepa cuándo se siente contento, cuándo se siente triste, ante qué situación está alegre, cómo es sentirse alegre, cómo es sentirse la sorpresa. Y esto es contado a través de los facilitadores o las madres cuidadoras a las familias y a los niños en su lengua materna, ¿no? Y lo podemos observar eso en los medios sociales, en el YouTube, que ahí podemos también tener información. Y, por ejemplo, este cuento de acá es Ukumari el oso, ¿no? Este, por ejemplo, es un cuento también que es Digo sí o digo no, que este es el oso de anteojos que vive en la zona de Machu Picchu, en el Cusco, y que se ha recreado la historia conociendo de que el oso va de un lugar a otro caminando, le gusta mucho caminar y caminar y caminar, y se encuentra con diversos personajes en su camino, con el loro, ¿no? Y a veces dice sí y a veces dice no. Cuando dice sí, primero dice no y luego dice sí, porque esta es una de las características del desarrollo del niño. Ustedes han escuchado que muchas veces el niño a uno le dice algo y dice no, 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 ¿no? Pero después piensa y dice sí, porque sabe que es algo bueno. Pero también acá al final del cuento, para no contarles toda la historia, él se encuentra con una persona que le tiene miedo, que hay algo que está mal, ¿no? Que le entrega caramelos, pero hay algo que está mal. Y él siente que está mal, Ukumari siente que algo está mal, ¿no? Entonces, la historia, para no contarles el final, para que lo puedan ver o en las redes sociales puedan ingresar, todos pueden ingresar, este cuento es para proteger a los niños, para que aprendan a cómo cuidarse, cuándo saber decir sí y cuándo saber decir no. Sí, que agradezco mucho la invitación porque para nosotros es muy importante, para el Programa Nacional CUNAMÁS, darle esta relevancia a las lenguas originarias. Para nosotros es importante, desde que se ha creado el programa, poder trabajar con todas las zonas de nuestro país, con todos los lugares, y poder respetar a las comunidades, a los pueblos que son originarios. Para nosotros es importante, y que le den este espacio en los programas, es importante que puedan conocer las familias que pueden ingresar a las redes sociales y que pueden encontrar cómo contar los cuentos, ¿no? Porque ahí está también cómo le puedes contar el cuento a tu niño, y no solo en castellano, sino también en todas las lenguas originarias que nosotros tenemos en nuestro país. Redes sociales. Sí, es en Programa Nacional CUNAMÁS en YouTube. Ahí pueden encontrar la información y ingresan y van a encontrar este Programa Nacional CUNAMÁS. Van a encontrar todos los videos y ahí van a poder escoger cuál video quieren ver. Pasonki, Mariela.
Muchas gracias, Denis, también a ti por la invitación al programa Nacional Cuna Más. Ario Beno, Shanin Kaite, Oka Akante, no pasó que estaba que rota Mariela Ortiz y Robin Zaita, que hoy yo tacana que roca Kametsa y Tatsiri Antakanta y Tachari Anampite, Kika Perú, última que era programa Nacional Cuna Más. Y rota que a esa tía yo estaba que ri. O ka programa ka oninta sanota ti amita koheiteri atiripe ti maheita siri hana nekite pe shiran pari haniki tsinane haniki ikara heitira 100,268. Ora amita koheita keriri programa ka. A esa ti agotana ka ikanta etiri ora ibame heitiri iñane peki onashi yetara hitacharira choti manchari pertinencia cultural. Ahí te da cuscantari no shaninkaite. Sanechaba bash, taba que aropashini, amena heiteri hitacharira, pishiana na shaninkatika. Irota que oca secuencia, tan a shaninka como tú. Tan a shaninka como tú. Pishiana no shaninkatika. Saika Heita Psimi Kamepsa Nopaita Angie Palomino, soy conductora de Radio Nacional y soy tan ashánica como tú, porque creo en el poder de la alegría que transmite mi comunidad ashánica, porque creo en la naturaleza, porque confío en esa sonrisa maravillosa que me brindan, porque amo los colores. Ay, estoy tan emocionada. Gracias. ¡Hatana! Shaninka como tú. Pishiana no shaninka tzuka. Pa son ki anji palomino, pa kajo taje naroka, piñana taje rononyane, a esa tipi joka naje roka manta antzika metza, y yo heiteri pashini te atiri. Ario beno shaninkaite, pisaika ba ke korake pashini amena heiteri. Pijoka nenta ba ke ro pantalla tirira. Iro sa tiki taiteri ki 17 kashiriki ka noviembre. Pijata shita etero pamenan tai charori kempo yako yetirora antami iji yetiri áreas naturales protegidas. Omon garata kota iji yetiri promoción 2x1. Pikianta he tai chari. Piyota cosa notan charori. Pamenero interineki. Pisangena tajerorika www.gov.pe/cernam. Programa ka meka tema amena kota bagero ka secuencia o ka meta perotse antamishi de la selva su encanto amena heita bakerota hita charira parque nacional Tingo María irota ke ipeta kero meka sankenaretsi hita charira prestigiosa certificación nivel oro O kameka apinto ya, wakera ipe takero anampite kika Peru o pakero ori Green Destination. Timatsi, shia kantansi, amenantaba kiarori. Considerado como el hogar de la Bella Durmiente, el Parque Nacional Tingo María alberga una biodiversidad biológica propia de la selva alta, así como una belleza paisajista única y maravillosa.
Este paraíso natural, ubicado en Tingo María, se ha convertido en el primer destino peruano en obtener la prestigiosa certificación nacional de nivel oro, otorgada por la Green Destinations. El Parque Nacional de Tingo María es la segunda reserva natural protegida más antigua del Perú. En sus impresionantes cadenas de montañas, que asemejan a la silueta de una mujer recostada, habitan especies emblemáticas y singulares, como el gallito de las rocas, el guacharo, el puma, la nutria y numerosas especies de orquídeas. Este tesoro de la selva alta está posicionado entre los destinos de élite Nobel mundial en términos de sostenibilidad y conservación ambiental. Aquí podrás visitar el complejo de cavernas, cuevas de las lechuzas y realizar caminatas en su entorno natural. Al visitar este parque nacional, podrás realizar la ruta turística 3 de mayo, donde verás aves de diversos colores y refrescantes baños en las cristalinas cataratas. Una de ellas es la quinceañera, y para llegar se debe recorrer el río Huallaga y caminar unos 15 minutos. Además, los turistas podrán acampar, tomarse fotografías y realizar diversas actividades. Es por ello que esta área ha sido reconocida también con el sello internacional Safe Travels. Si buscas reconectarte con la naturaleza y ayudar a conservarla, visita esta área natural protegida. Ario Beno, Shaninkaite, Ocantari, Atsonga Pajiro, programa acá. Piña, Heita, Kerika, Nunca Manta, Heita, Kemirika. No ya cotín, pero os cametsa timota que empi pa heitería virori piquen satava ca heita entiari. Ahí tengo cantar y no se anincaite. Añaba cajia pa shinique semana eropiao heiteros. No se anincaite eropipiaco tarotzi timatzi redes sociales o que me tarora Facebook, Instagram, YouTube. Ahí está tío programa, os correo tetaro programa allí añane. Ariañaba cajen pa osaoro tapajerica. Hatahana no se anincaite. Hatana.